y como no podía ser menos, el cine no ha tardado en adaptar uno de sus libros de mayor éxito, 3 metros sobre el cielo, una historia de amor adolescente protagonizada por Mario Casas y María Valverde. Todo comenzó aquí, en el Puente Milvio de Roma. Parejas de adolescentes sellaban de esta forma su amor, imitando a los protagonistas de la novela. Pronto se convirtió en una partida a nivel planetario. Para hacernos una idea, el responsable de esta locura tiene en su web los lugares donde podemos encontrar los candados en nuestro país. También podemos colocar un candado virtual y así no dañamos el patrimonio, como proclaman sus detractores. Para sellar la puesta de largo de 3 metros sobre el cielo, sus protagonistas eligen la forma tradicional, una historia sobre el primer amor entre una niña bien y un chico malo de corazón de oro. No tengo el más mínimo interés. ¡Canalla, bastardo! ¿Qué hacías ahí boqueando como un pececillo suplicando que te morré? Violento, romántico, tiene todos los ingredientes para ser un personaje con muchos matices y muy completo, ¿no? Carreras ilegales, amores prohibidos, 3 metros sobre el cielo, habla de todo eso y también de aquellos años de continuo descubrimiento. Es un recuerdo bonito, ¿no? Y que nunca más tendrás, ¿no? Sí. Tus primeras noches, tus primeros... Es un recuerdo precioso, ¿no? Con tus colegas, con toda tu gente, ¿no? Unos Romeo y Julieta del siglo XXI que se entregan al amor con todas sus consecuencias. ¿Qué hacemos mañana? Escaparlos.